¿Cómo andamos en este, su podcast, tu podcast, poder, tu podcast, mi podcast, su podcast de todos nuestro ustedes? Podcast. De todos ustedes, todos son bienvenidos los que nos están escuchando en esta emisión ya 2024. Ya estamos en este 2024, mi querido poder. Así es, ya enero. Enero, qué mala suerte, ¿no? Acabaron las vacaciones, seguimos al trabajo, la vida ajetreada, sufrida, triste. Ya no hay que grabar, güey, ya vámonos, me siento mal. Oh, qué la chingada. O sea, empezamos el año deprimidos, ¿vale? Deprimidos. Así no, es. Qué buen arranque de año, definitivamente. Qué buen arranque de año. Chingada, pues es que ayer regresé a trabajar, hoy regresé a trabajar precisamente el jueves. Y ya me dio hueva, la neta, el chile. Vengo de malas, para variar. Pero bueno, vamos a hablar en este podcast. Me quiero poder. ¿Cómo te la pasaste en estas épocas decembrina? Pues fíjate, algo que sí quería comentar, algo muy curioso y sí me agradó de este diciembre, que ya tenía muchos diciembres que no sucedía, es el frío. Hizo bastante frío, hace bastante frío. Y eso me agradó mucho porque ya había años atrás, varios años que no teníamos estas temperaturas tan bajas, mi querido poder. ¿Tienes un borrego por ahí o qué? ¿Por qué? Se escuché el increíble. Sí. Creo que llegó a Chiva, güey, va a abrirle. No, fíjate que sí, todo el puto mes se la pasó con frío, ¿verdad? Todo sí. El pinche mes. Digo, está bien, está rico el frío. Ya extrañaba también yo las temperaturas bajas. Pero creo que sí se pasó de rosca, ¿no? Yo sí sentí como que, no sé si sea la edad, cabrón, o qué, pero sí sentí como que más frío de lo normal. O a lo mejor la falta de costumbre, que ya tenía rato que no había frío. Pues no sé si sea la falta de costumbre, pero sí, yo siento que sí, ya hacía falta un frío como este, ¿no? Sí. La verdad, yo sí estoy encantado con este clima, porque prefiero el frío. Prefiero el frío que el calor, porque el calor de alguna manera u otra no te lo puedes quitar y es insoportable. Y más nosotros que somos de un tipo de piel, que no sé cómo podríamos mencionar el tipo de piel que sudamos bien cañón, poder. Sudamos. Pero, ¿será algo dermatológico o será algo, no sé, del... Según, ¿cómo se llama esto? A ver, ¿qué has investigado? Yo no investigo. Según sé, te puedes... no sé de qué se refiera, pero según sé... Puedes evitarlo con una operación. Te hacen una operación en las glándulas. ¿Mamarias? Sudoripadas, algo así mal. Sudoripeda, ajá. Y con eso ya te dejas de sudar. Pero alguien me decía, alguien en su momento me decía que eso es malo. Malo, porque sacas toxinas, ¿no? Es correcto, sí. Entonces, pues a lo mejor de entrada, pues ya nos quitamos el sudar tanto. Pero a la larga, pues podría ser malo. Y ahora también, imagínate, nosotros sudamos casi todo el cuerpo: frente, pecho, axilas, hasta donde no, espalda. Entonces, imagínate todo lo que te tendrías que operar para no sudar. Entonces, no, es como caso cerrado, ¿no? Evitar esa situación. Sí, y fíjate que sí tienes razón. Bueno, aquí el clima es muy, muy húmedo. Ajá. Entonces, aunque haga frío, terminas como que eso, esa sensación, puta, me caga los huevos, que hace frío, te enchamarras o te pones tu suéter, te cubres para no sentir tanto el frío, mitigarlo. Y como el clima es húmedo, estás sudando como pendejo. Bueno, o sea, a mí me hoy pasa, no sé si te ha pasado. Sí, es una sensación súper, hiper incómoda, o sea, de la verga. Pero este diciembre no me pasó eso. Definitivamente este diciembre no me pasó eso. Quiere decir que entonces sí estaba frito o más seco. Un frío seco, me gusta. Pero es que sí hubo días, fíjate, aquí en la Ciudad de México sí hubo días que llovió, poder, que sí, o sea, sí hubo días que a pesar del frío, hubo días de lluvia, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas yo digo que estuvo muy bien. Me agradó esa parte de que hiciera frío y disfrutemos de esos tipos de clima, ¿no? Porque la verdad ya no lo teníamos. Igual al ver el Popo y el Iztaccíhuatl igual todos congelados, está bastante bien. Teníamos también años, añísimos de no verlos así, con todas las puntas llenas de nieve, ¿no? Que yo recuerdo cuando era niño, uh-huh. Casi siempre estaban congelados las puntas, mínimo. Ey. Siempre tenía nieve, hasta el Iztaccíhuatl. En cualquier época del año. Siempre tenía nieve, ya poco a poco conforme van pasando los años, el tiempo, empezó a
pues ya no a congelar, o sea, ya empezó a deshielarse. A así como un pinche cerrito, ándale así, a deshielarse. Y ya se veía como un pinche cerro normal. Y así acá es. También, yo recuerdo que acá hay un cerro, ¿cómo se llama el pinche cerro? El Cofre de Perote. Ajá. Es igual, tiro por viaje, hacía frente frío y se congelaba esa madre, caía nieve ahí. Y ya también ya, eso haz de cuenta que en todo el año sí había varias heladitas que le caían al cofre. Pero de unos años para acá, pues resulta que ya si al año le tienes unas 2-3 heladas al cofre, es mucho, ¿eh? O sea, yo creo que en promedio últimamente había sido una. En diciembre sí, prácticamente igual, casi todo el mes. No todo el mes, pero sí, como una vez a la semana por lo menos se congelaba. Bueno, al menos era la noticia, ¿no? De que está congelado este pedo, hay nieve acá, la chingada. Seguramente sí estuvo casi todo el mes así con hielito, con nieve, pero pero bueno, ¿no? Y sí se sintió, ¿eh? Y cuando cae nieve, no hace tanto frío. Cuando hace más frío, más perros, cuando empieza a deshielarse. Sí. Y ahí sí, ya casi nos pegó, pero... Es como igual las mañanas, ¿no? Cuando amanece y está nublado el día, pues a lo mejor uno ya, no quiero decirlo de cómo de alguna manera ya inconsciente dices, pues está nublado, pues hace frío, ¿no? Y ya no sientes más frío. Pero hay veces que amanece muy frío, sale el sol y no quiero sugestionar, decir, es que porque sale el sol se supone que debe estar caliente, pero al contrario, sientes más frío, ¿no les han pasado eso? Sí, un chingo de veces. Entonces, sí, de hecho, igual raro. en estos heladas que cayeron. Ajá. Había días en los que amanecía con el sol, pero se sentía un frío de la chingada. Precisamente por eso, porque un día antes había nevado, un pedo así. Uh-huh. Entonces amanece al día siguiente con el solecito, y eso nada más era un rato, ¿eh? O sea, amanecía con el sol y ya conforme iba avanzando la mañana se empezaba a nublar y valía madres. Pero se hace un frío que te calaba bien cabrón. Pero es por eso, porque empieza a deshielar, entonces todo el frío empieza a salir, o no sé cómo nombrarle. Se empieza a levantar de la superficie para que entre el calor. Entonces, por eso cala más. Eso es lo que yo sé con respecto a ese tema. Pero sí, eso es de ley. Que cuando deshiela es cuando empieza a hacer más frío. Es en todos lados. Sí, la verdad es que el frío... Pues bueno, ahorita la verdad es que disfrútenlo, porque quién sabe si lo volvemos a tener en los próximos años. Y también esperemos que este año no sea tan cálido y haya lluvias, ¿no? Varios, no torrenciales, porque también recuerdo cuando yo iba a la primaria hace muchos años atrás, amanecía lloviendo, y íbamos a la primaria y con lluvia. Entonces, pero no era lluvia así pesada ni que esa lluvia amenazante, no, era lluvia ligera que te dejaba hacer las cosas, ¿no? Entonces, como brisando, como pues un poquito más fuertecito, ¿más fuerte? Ajá, ligeramente más fuerte, pero no nada de que espantarse. Entonces, eso a mí me encantaba, ¿no? Porque había veces que hasta te decían, ¿no? En la escuela, pues si quieren venir, vengan, y si no, no hay bronca. Y todos así de, pues chido. Había veces que sí ibas, pero pues no iban todos los alumnos, ¿no? Claro. Y entonces, pero al menos a mí siempre me mandaban a la escuela, ¿eh? No sé tu caso, pero... Ay, mi jefa me decían, te largas. Así como está el clima, te largas. Pero, bueno, ese título, fíjate, había un dato curioso, ¿no? Van a decir que manchados con el poder. Pero en mi caso, a mí me llevaban. O sea, nunca iban por mí, pero a mí me llevaban. Eso era de ley. Y creo que a ti no te llevaban, ¿verdad? ¿Te ibas solo? En la primaria, ajá. No, pues no ves que me iba con... sí, ibas en la tarde. Ibas en la tarde, sí. No, qué mal pedo, ¿no? Pues sí, era huevo. No, es que era la... ¿Qué era la secretaria de dirección? Un pedo así, ¿no? Bueno, llegó a ser profesora. Antes de que... Era maestra. Hay un familiar era con la que... En esa escuela donde trabajaba ese familiar, familiar lejano, pues a mí me metieron a esa primaria donde trabajaba, ese familiar. Entonces, pues me iba con ella y me regresaba con ella. Pero era maestra antes de que tú... entrar a clases.
cuando yo entré, ella era maestra. De hecho, me tocó de maestra. Me tocó sí, tercer grado. Ok. En tercer año me tocó darme clases a mí. Pero se me hace bien. Yo no podía haber sido secretaria, güey, porque no se puede. Estaba en dirección. Después de eso estuve en dirección. Pues yo deduzco que era secretaria, pues que otra cosa pudo haber sido subdirectora, no creo. Pues. Es que acuérdate que estaba ahí de colada, no tenía título, un pedo así. A lo mejor. Por eso se jubiló, porque empezaron con su desmadre de los maestros y todo eso. Dijo, vámonos a la verga ya. Es que eso fue lo que pasó. Está raro el asunto. Pero bueno, ya es. Pues, entonces te tocó ir en la tarde. Ajá, te tocó ir en la tarde. Simón. Y como ibas con este familiar, pues como ella tenía que ir a huevo, pues te tocaba ir a huevo a ti, ¿no? Exactamente. Ni cómo esquivar ahí el asunto, ¿no? Así como mis papás. Mi papá en particular, ¿no? Era así de bien formal. De pues, si ella dice que hay clases, pues hay clases, pues órale, sáquese. Sí. Fíjate que ahorita acordándome de mis épocas de la primaria. Ajá. Recuerdo que hubo un mundial, no sé qué año era, seguramente el 98. Sí, seguramente fue el 98. Yo iba a caer, creo, como un cuarto, quinto, pero así. Nos tocó un profesor que, es maestros raros, ¿no? Que creo que nada más tuvo un ratito y a la verga, ¿no? No sé, creo que ni acabamos el año con él. Nos cambiaron de maestro, creo que sí, ya me acuerdo. Qué bien. Sí, pues no creerás que este cabrón, así cuando jugaba la selección en la tarde, porque no recuerdo dónde fue ese mundial. Digo, creo que fue en el 98, no estoy Francia, seguro. Francia, ¿no? Francia 98. Ajá, entonces los juegos eran en la tarde, por obviamente temas de horario, según yo recuerdo. Y resulta que este cabrón, ¿sabes? Además, para que te va a hacer ruido eso. Agarró una vez este güey. Y dijo, pues mañana juega México, ¿quién se trae una televisión? ¿Te acuerdas? Huevos, ¿te acuerdas que yo quería andar? Creo que eso yo lo platiqué en un podcast precisamente. Quería andar, había en mi salón tres hermanos que son triates. Que ya no he visto triates ni nada, ni gemelos últimamente, pero bueno. De esos güeyes no me acuerdo. Que por cierto, sobre este tema tengo por ahí una teoría que ahorita les voy a compartir. Pero okay. Bueno, terminando esto, ¿te recuerdas a los hermanos, a los tetes, que eran dos viejas y un güey? No. Y yo quería andar con una de esas viejas, ¿no? En fin. Entonces, por eso también me amacoré y te dije, te va a hacer ruido, pero pues no recuerdas ese desmadre. Vagamente, pero no. Este cabrón, el hermano de las morras, uno de los triates. Ajá. Que le dice, no, pues yo la traigo. Y dice, sí la traes. Y pues va, mañana la traes. Y sí la llevo el güey. A su hermana. Y también llevó a sus dos hermanas. Ah, eran dos. Y sí, te digo que eran dos viejas y un güey. Ah, ok. Él era el único hombre. Es que yo entendía al revés. Exactamente. No, eran dos. Digo que yo quería andar con una de las dos viejas. Creo que más. Ajá, síguenos contando. Y resulta que, pues bueno, sí, ya el güey, pues sí la llevó al día siguiente. Pues el chiste es de que ya al momento del partido paró clases y todo. De hecho, creo que ni dio clases en todo el puto día, creo. No recuerdo bien. Para acabarla. Pero sí me acuerdo que ahí nos estuvimos haciendo. Yo, de hecho, yo me aburrí porque yo no era tan fanático del fútbol. Me gustaba jugarlo, pero no verlo. Ok. Y yo como que no entendía, así como que, pues están jugando. De hecho, en ese partido fue cuando, no sé si recuerdas ese tema. De hecho, estaba Jorge Campos, estaba Zague todavía de esa época. No sé qué desmadre le pasó a la red. Que el árbitro ahí decidió parar el partido y estaba haciendo su desmadre, ¿no? De que nada, es que era pinche red, dijo que no mames, pueden jugar sin. O sea, ni siquiera la red se había caído al ras de la portería, ¿no? O sea, simplemente de una esquina se colgó y el güey dijo, no se puede jugar así, ¿no? Y la mamá de medio, y bueno, tuvieron que cambiar toda la puta red, se tardaron ahí un verguero. Sí, a tal grado que, eso sí nunca lo he visto, ¿eh? A tal grado que el reloj del cronómetro del tiempo, del partido, lo tuvieron que parar. Okay. O sea, imagínate cuánto tiempo se tardaron en ese desmayo. Pero bueno, pero así prácticamente así fue toda mi vida en la primaria, con pinches maestros raros, cabrón, así, a ese grado. Pero bueno, ¿te tocó puro maestro barco? Ni tanto, en primer año me tocó que me Lourdes, güey, que esa te agarraba de las del fleco y te jalaba y te daba un zapi cuando te portabas mal, o te agarraba de las patillas y ahora el hijo de la verga. Sí, me tocó todavía la
Mancha. Las colillas que quedó de la, que estaba, de la vieja escuela de los madridistas. Estaba platicando con alguien de eso y me decía, es que esos traumas, a mí me traumaron con eso. Y yo me quedo pensando, ¿consideras algún castigo de algún maestro que haya sido un trauma? Aquí la pregunta es ¿en qué estás traumado? Es que alguien dijo que, bueno, la anécdota fue de que, es que también el punto, ¿no? Dice, es que no sé qué hice, pero nos pusieron a todos y me tuvieron que dar, ¿qué? Me pararon al frente y todos tuvieron que pasar a darme una nalgada. Y eso me traumó y de coraje hasta me puse a llorar. Así de... Ay, tal y bueno. Eso yo creo que sí es a lo mejor más traumático. ¿Por qué? Por el hecho de que no solamente una figura, ¿cómo se le llama? Una figura... ¿Autoridad? Una figura de autoridad te esté corrigiendo, sino te está exhibiendo y está haciendo que los demás hagan como que se, ¿cómo se llama? Justicia, el castigo, ¿no? Te están castigando los demás, así como que, chinga, eso sí te lo puedo aceptar, ¿no? Que no mames. Pero si la figura de autoridad es la encargada de someterte, castigar y hacer su desmadre, pues sí, ahí sí digo, es aceptable, ¿no? Pero yo creo que en ese caso, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí pudo tener una especie de trauma de si hago algo, todo mundo me va a señalar, ¿no? Me puede chingar, no sé. Pero es que exactamente lo que estás diciendo tú, ¿no? Es a futuro de decir, güey, si lo hago, si lo vuelvo a hacer, que es la finalidad, es de, me van a exhibir, ¿no? Es que mira, yo lo contextualizo hoy en día. Ajá. Hoy en día. Ves a un pinche ratero y nada más porque robó, es un ladrón, al final de cuentas, ¿no? Eso es y ya hoy en día dicen por derechos humanos que no puedes, por sus derechos de privacidad, no puedes mostrar su cara. Ni su nombre, ¿no? Ni por eso nombre. Lo llaman Juan el pendejo N. Ajá. Entonces, ahí es donde dices tú, yo al menos yo desde mi perspectiva, eso está mal, porque así como identificas tú de que este delincuente que hizo Ajá. Y en esos castigos era eso, de hacerte a ti reflexionar, de decir, güey, es que si lo vuelvo a hacer, me van a evidenciar. Entonces, eso, digo, también hay gente pendeja que no entiende, ¿no? Ni a madrazos. Sí, sí, es indiscutible. Pero yo siempre he dicho que de las cosas buenas o malas tienes que aprender, ¿no? Y modificar tu conducta. Y sé que es un tema de discusión porque va a haber gente que me diga, nah, güey, pues es que la gente ya no cambia. Es que si hay gente que cambia, o sea, si hay gente que toca, le llamamos tocar piso, tocar suelo, y que le tenga que pasar realmente algo malo para que cambie. Entonces, pero ¿por qué, güey? O sea, pudiste haberlo prevenido y nada más por tu pinche necedad no lo hiciste, ¿no? Pero es que sí, comparto tu punto, pero es que nosotros, no sé si fue por educación, no sé si fue por, no sé. Pero al menos yo, y creo que tú también en parte, como que tendimos mucho a aprender de los errores de los demás. Uh-huh. Ah, este pendejo la cago aquí, pues yo de pendejo voy y cometo ese error, ¿no? O si a lo mejor lo llegas a cometer, pero ya a menor grado, porque ya sabes en el pedo en el que te vas a meter, ¿no? Así es. Pero mucha gente no, le dices, es que este pendejo hizo esta pendejada y lo castigaron, ¿no? Y dice, le pasó esto. Ah, no, es que no sé qué les cruza por la cabeza, que a lo mejor ellos se sienten más vergas, a lo mejor se sienten más chingones, creen que son más astutos que la otra persona, van y cometen el error y pues obviamente son sancionados y pues ya no, pues sí, cierto, ¿no? Sí, ya me pasó a mí, menos, como que pues no mames, ¿no? Pero déjalo, pues, toda la gente aprende, sí, cabrón, no toda la gente aprende bien. La primera, o sea, También eso, o sea, mucha gente comete el error y ahí va una y otra y otra. Y ahí no vamos tan lejos. ¿Cuántas pinches viejas no van y regresan con su ex? ¿Quién sabe cuántas? Es lo que les digo. Es la frase que les digo a las mujeres, ¿no? Les digo, ¿cuál es el ser humano vivo que comete más de cinco veces el mismo error? Todos, no, pues ¿cuál? ¿No? ¿La qué animal? Ah, pues la mujer. Y todos, pero ¿por qué? Pues. Porque lo que acabas de decir tú, ¿no? Están con su güey, las golpea y ya nomás le dice, güey, perdóname, y lo perdonan. Agarra su güey, las engaña, le dice, güey, perdóname, y lo perdonan. Las violenta, las insulta y todo, y lo perdonan. Entonces, pues, ¿quién? Y ya nomás, hasta ellas mismas dicen, sí, sí, es cierto. Y pues, ahí está. Entonces, ¿de qué se quejan, güey? Sí, fíjate que aquí yo tengo un caso muy cercano, donde el marido le pega a su esposa, ¿no?
Y cuando yo me enteré, porque él de su propia voz salió, porque resulta que se iban a casar, ¿no? Hasta macho salió el cabrón, ¿no? Machista. Exactamente. Como si fuera un orgullo, qué pendejo. Y resulta que se iban a casar precisamente en diciembre. Y nos pidieron, puta madre, que nosotros pagamos casi media boda, güey. Pero bueno, ya te lo había comentado alguna vez. También yo andaba emputado por eso, pero bueno. Entonces resulta que... Pues como... que métete a la casa, güey. Dile, pues qué. Si la boda es casi mía, pues yo también tengo derecho. Ay, pues fíjate que como 2 semanas antes de la boda, pues el güey me manda mensaje. O sea, pasó ese desmadre. Y ya me dijo, oye, güey, ¿puedo hablar contigo? Y yo, sí. No, pues voy allá. ¿A qué horas llegas? No, pues a tales horas. Ok, pues ahí te veo. Va. Dice, pero está tu esposa. Le digo, no, ella llega más tarde. Ay, perdón por cortarle, pero tenía que darle un trago, si no me iba a empezar el ataque de tos. Y ya no ibas a terminar la historia. Exactamente, ahí me iba a quedar todo tosiendo. Entonces resulta que, pues ya llega el güey y me empieza a decir, no, pues es que supiste lo que pasó. Y digo, sí, me contaron. Pues yo nada más quiero saber si nos vas a seguir brindando el apoyo o no, que no sé qué. Digo, mira, yo te puedo decir que si tu vieja quiere casarse todavía a pesar de todo ese desmadre, pues sí. O sea, todo eso sigue en pie. Yo no tengo por qué echarme para atrás a estas alturas, ¿no? O sea, ya prácticamente ya todo está pagado, ¿no? Lo que nos había tocado, que terminamos pagando además porque nos pidieron el favor, así como que préstame y ya te pago y al rato, mañana, y nunca nos pagaron. Pero bueno, esa es otra historia. Digo, pues ahora sí que, pues, si ella quiere, pues adelante, ¿no? Yo no le veo problema. Pero lo que sí es que te lo dejo en claro. Me vuelvo a enterar. No, porque todavía no sabía eso. Todavía no sabía eso. Ah, madre. Bueno, perdón. Eso pasó ya a los días siguientes, precisamente en la semana de la boda, pasó todo eso. Pero bueno. Entonces resulta que ya que le digo, no sabes qué cabrón, pero eso sí te lo advierto, güey. Donde yo me vuelvo a enterar que le pegas, voy, te busco, te encuentro, te parto a tu madre. Porque pues a lo mejor con ella sí te sientes muy hombrecito, pero pues a ver si es cierto que conmigo te pones. Y como el güey es un pinche minowan ahí, como más chaparro que yo, todo ahí ñangos, se puso su cara de pendejo, ¿no? Y ya me imagino, pusiste tu brazo en la nuca, ¿no? Para que saliera el pinche conejote de John Cena. No, le temblaron las chichis al güey. Nada más le dije eso y sí vi su cara de no mames, ¿no? Que me rompe mi madre. Así que yo nada más te lo comento para que, pues, ahora sí que tengas más precaución. Es que no saben, el poder, si lo vieran en persona, sí, tiene el físico del John Cena, el güey. Y mi jeta de mataputos. Mi jeta de pocos amigos, de mataputos. ¿Dices? De mataputos, una vez me dijeron a mí, creo que ya conté esa historia. El sí, poder claro, igual. Entonces, pues sí, yo sí se la canté, ¿no? Y pues bueno, no sé si cuántas veces la ha pegado. Después de la boda, claramente, pero yo me enteré precisamente el año pasado, hace unos meses. Que le volvió a pegar. Que volvió a pasar. Pero yo no me enteré hasta después. O sea, haz de cuenta que yo llego a la reunión de la familia. Ay, bueno, pues son familiares, ¿no? Entonces, Lejanos. Muy lejanos. No, pues de hecho, al inicio dije que eran muy cercanos, pero bueno, Bueno, ya se olvidó. Bueno. Se les olvidó y ya lo recuerdo a huevo. Entonces resulta que yo llego a la reunión familiar. Bueno, yo ya estaba ahí, ¿no? Y ellos llegaron. Entonces, cuando me ve salir a mí, se quedó con su cara de sorprendido. De puta madre, ¿no? El hombre. Yo nada más lo saludé. ¿Qué onda? ¿Qué onda de puta? Así como pinche ratón se escondió y como 5 o 10 minutos máximo se largaron, ¿no? Y ya cuando llegamos acá a la casa, mi esposa me contó: ¿qué crees que pasó? Yo, ¿qué? Pues esto es. Ah, con razón, este pendejo me vio así. Con razón, este güey lo vi medio paniqueado cuando me vio, ¿no? Ajá. Y ya me quedé así como que... Pues es que yo puedo hablar con él y decirle, güey, te lo hago efectivo, qué pedo. Es más, no, ni siquiera él, ¿no? De venir con su vieja y decirle, a ver, tú a este pendejo en tal momento le dije esto. Entonces tú dime, ¿se lo hago efectiva o qué? Pero resulta que me voy enterando de que, pues, la morra esta se está bien pendeja. Y así me le dijeron literal. No, es que, pues, ella cree mucho en el matrimonio. Entonces ella cree que él va a cambiar. Puta madre, ¿cuántos años llevan juntos? Juntos, ¿eh?
porque primero se juntaron y ya muchísimos después años después se casaron, pero muchísimos, o sea, como al 10 años después se casaron. Se juntaron porque la embarazó, ¿no? Este, o sea, ya partiendo de ahí, pendejos, ¿no? Pero, pues imagínate, desde que están viviendo juntos, quién sabe cuántas veces la ha pegado. O sea, no ha sido la primera vez ni la segunda, quién sabe cuántas van, y ella sigue ahí. Exactamente el mismo caso, ¿no? Que lo que comentábamos, ¿no? Hey. ¿Cuántos errores tienes que estar cometiendo para que tú puedas decir, no, ya, aquí, ¿cómo, qué le puedes decir? Es un tema de dignidad, es un tema de qué, cabrón, de valor, de miedo, no sé. Yo digo que es este apego, costumbre, ¿no? Es que ese es el gran problema que tienen las mujeres. Bueno, hoy en día ya es mucho menos, ¿no? Pero yo creo que eso era antes de que, híjole, estoy embarazada, si se va este güey y me deja, y a lo mejor tiene esa creencia esa morra, de, ¿y cómo voy a sostener a mi hijo yo sola? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Cómo me las voy a librar yo sola? Entonces, si lo necesito, aunque me pongan la madre, pues yo también me lo busqué, ¿para qué lo voy a disfrutar, no? Y tiene esas ideas pendejas falsas que hacen que cometan esos errores y caigan en el juego de estos güeyes manipuladores, porque al final de cuentas son también gente manipuladora, ¿no? Para que la mujer... Sí, también fue lo que le dije a mi suegra, ¿no? Ya la tiene medida, punto. O sea, ya desde el... Si ya hace muchísimos años pasó, bueno, ni tantos, pero si ya hace años pasó cuando se casaron y aún así ella lo perdonó y ahorita otra vez, y quién sabe cuántas más, pues quiere decir que ya la tiene medida, ¿no? Ya se emputa, le da sus vergazos y ya le tiene medida de cómo contentarla, ¿no? Pero pues ella también bien pendeja, ¿no? Pero también, antes todavía te la creo lo que acabas de decir, ¿no? De que se va a sentir voluble por el hecho de que pues nadie la va a apoyar. Pero resulta que, pues ya trabaja ella. O sea, ya prácticamente ya puede hacerse independiente. Y de hecho, todo el mundo le... Ajá, sí, no lo dudo. Pero prácticamente todo el mundo le dijo, ¿sabes qué? Te vas a separar, sepárate. Su mamá le dijo, pues acá vente a vivir con nosotros, aquí tráete tus hijos, aquí vas a estar mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que necesites, nosotros te ayudamos, todos te ayudamos. Y todos le dijeron, sí, todos te ayudamos, lo que necesites, órale, no te preocupes por nada. Aquí, aunque sea poquito, pero ¿qué te va a hacer falta? O sea, comer no te va a faltar. Si hay un platito de lo que sea, cualquiera te invita, a ti y a tus hijos. ¿Qué te hace falta para la escuela, para tus hijos, para algo? Órale. Entre todos, hacemos un montón y te ayudamos, ¿no? Entonces, ni con ese apoyo quiso aventarse. Pues ya, ¿qué más puedes hacer, no? Mira, es que yo tengo una anécdota similar de una persona conocida. ¿Que vive por allá atrás? No. Ah, ok. Que dijo, ¿no? Se salió de su casa, se fue con su güey. Y dijo, no, pues tengo pedos con mi güey y nada, y ya no nos entendemos. Y pues ya nomás lo estoy con él porque no quiero regresar a mi casa haciéndome que piensen que soy una fracasada, que mi relación no funcionó. Y yo dije, pues es que, pues sí, güey, fracasaste. Y no vas a ser la primera persona, ni la última, ni la primera pareja, ni la última. Y no creo que tu familia te diga, ah, pues qué pendeja, eres una fracasada, vete a la verga. Pues no, güey, la familia, por muy mala onda que seas, no creo que te den la espalda, ¿no? Entonces, vete, o sea, si ya no estás a gusto con ese güey, ay, chinga, ya te dije que era vieja. Pues ya, vete a la verga, mándala a la verga y es feliz, güey. O sea, o vuelve a buscar a alguien que realmente esté interesado en ti. Esta persona no te dedica el tiempo, no estás a gusto, ese güey no te pela, pues nomás pierdes el tiempo, güey. No, es que no me quiero ir, sí, la neta, pues ahí nomás ahí vivimos como si fuéramos roomies, ni no hay nada y Oh, y ya sé quién es. Entonces ya, pues yo la verdad, pues no sé, ya no sé ni qué pedo con mi vida. Digo, pues vete a tu casa, güey, vete con tus papás, güey, qué chingada estás sufriendo ahí sola, güey. Y le dije, a mí me pasó así, dije, pues sin pena, me valió ver lo que me... De hecho, hasta tú te me acompañaste en su momento. Dije, acompáñame, vamos por mis cosas. Sí, sí, sí. Dije, a mí me vale verga quién me vaya a criticar, ¿no? Porque si yo no busco, velo por mí, mis intereses y mi felicidad, nadie lo va a hacer, ¿no? Es correcto. De los demás, como tú en ese momento, bueno, a lo mejor no entendiste, pero me apoyaste, ¿no? Y eso es lo que realmente no entienden, que la gente no te va a entender. Pero lo que deben de entender es, mejor dicho, lo que deben de hacer es apoyar, ¿no? Para eso son familia.
Pero bueno, cuando ahora toda la familia te ayuda, ¿eh? Ajá. Bueno, sí, 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 hay familia que se casa de verdura, ¿no? Pero los que claro. realmente te aprecian, pues te van a apoyar, ¿no? Ese es el punto. Tarde que temprano, todos pasamos por situaciones así, o sea, no creo que haya alguien que no. No hay matrimonio perfecto, no hay sí, relación claro. perfecta, no hay absolutamente nada perfecto, eso es de ley. Pero por ejemplo, ¿no? Yo, que tú sabes que a lo mejor yo sé, todo el mundo me tacha de culero, ¿no? Uy, imagínate yo. Entonces, cuando yo veo ese tipo de situaciones, digo, pues bueno, o sea, sí te voy a, me voy a mofar, me voy a reír, me voy a burlar, pero si necesitas el apoyo, yo voy a estar, ¿no? Así es. Y pues también yo entiendo, y si veo que la cosa es serio, pues creo que a lo mejor sí hago un par de chascarrillos, pero sé que me salieron sin querer queriendo, ¿no? O sea, ya emanan solos de mi boca, ¿no? Ese tipo de comentarios. Pero al final del día, si se necesita apoyo, pues ahí voy a estar. Yo soy así. Y yo creo que también yo creo que la mayoría de las personas somos así, ¿no? De que pues quien necesita apoyo, pues se le va a brindar, a menos que seas un hijo de la chingada, quieras apoyo y que siempre, cuando te piden apoyo, nunca lo brindas, y cuando necesitas tantito, quieres pedir ayuda a todos y quieres que todo te apoye, pues obviamente te van a mandar a la chingada, ¿no? Que también es otro tipo de gente que existe sí. así, güey, hay un chingo de gente que es así. Sí, y andan al por mayor, que sea cómo se reproducen esos cabrones. Sí, esos sí me caen gordos. Luego dicen que uno es ojete, no mames. Una cosa es ser ojete y otra cosa es ser pendejo, ¿no? Porque esos güeyes abusan. No, ya, dices, ya. Ya entendí qué tipo de persona eres y yo no voy a caer en tu jueguito pendejo, así que no. Exactamente. Uno va viendo ahí. Yo conociendo soy, yo, a la yo, gente, ¿no? Exactamente. Uno a base de ese tipo de experiencia, al menos yo sí me di cuenta como que ser selectiva. ¿A quién sí le brindo los favores? Porque te das cuenta que mucha gente solamente busca su beneficio. Todos. Entonces, ¿no? Obviamente, pero 100%. Entonces, te van a buscar a menos que necesiten algo. De lo contrario, ni se acuerdan de ti, ni te saludan, ni nada. Pero cuando necesitan, ahí van, te saludan, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Ay, fíjate, ¿cómo has estado? Oh, pues sí. Oye, fíjate que te quería pedir. Ah, sí, ya sería. O sea, ya desde el momento en el que me buscas, ya quieres algo, ¿no? Es que quiere, dice tu madre, ya quieres mamar chichi. Exactamente. Y hay que y ahí sí aprendí con quién sí, con quién no. Entonces ahí me doy cuenta como que yo soy así, como que pues si veo que están jalando, yo meto así como que primeras pruebitas, ¿no? A ver, veo que sí está apoyando, pues a ver, ahí te va la de regreso, ¿no? Si me necesitas, ahí estoy. Ah, ok. A ver, otra vez yo, sí está jalando, pues ya, vámonos parejos, ¿no? Lo que necesites, pues ahí estamos, lo que no, pues no hay problema, ¿no? Pero sí hay muchísimos cabrones que nada, piden, y cuando tú les pides, puta madre, te ponen, pero es que. O ni te contestan, y no mames, ¿no? Digo, oye, tírame el paro al rato o mañana para aquello, ni te contestan, y ya está, 2-3 días después, ay, perdón, es que no me fijé en esto, que el celular, y que la chingada, y con esto, y que el, bueno. Sí, está bien, yo entiendo, ¿no? Ya para qué me dices, ¿no? Al chile, yo soy más fan de que, ¿sabes qué? Yo de hecho, dime las cosas como son. O sabes que al chile no te quiero ayudar, qué pedo. Exactamente. Está bien, está bien, no pasa nada. Exactamente, ¿no? Decía un compañero. Decía la derecha a la flecha, ¿no? Las cosas como son. Y, ajá. Pues, digo, no era de mi agrado el compañero, pero pues en sus pocas frases que coincidíamos, eso sí era verdad, ¿no? Las cosas se hablan de frente. Exactamente. Necesito contestar una llamada, dame un segundo. Bien, pues sí, yo mientras voy a platicarles sobre la situación de espérame. De que pues estamos en enero y pues ya muchos carros. También está cabrón el apartado de ya verificaron, porque en diciembre hay un conflicto bien choncho, aquí menos en la Ciudad de México. De que no había hologramas y ya estaban caducados el 31, ya no podían verificar porque era domingo y muchos carros se quedaron sin verificar. Entonces, pues no sé si ya verificaron, cuéntenme ustedes si lo han hecho o no lo han hecho, porque es raro esa situación de las verificaciones.
Y bueno, pues te toca verificar en estos días o en este mes, pues a búscale ya si estás en el Estado de México, porque hay muchos verificentros en el Estado de México que no tienen engomados y no quiero que estés batallando. Yo les comento eso porque sí, sí se ha presentado esa situación y creo que es importante anticipar en lugar de pues sufrir las consecuencias, ¿no? Pero bueno, eso en el apartado de los verificentros y de los engomados. Pues ya también ya las están por ahí ya también las pagar las tenencias, pagar el refrendo, pagar el de las casas, se me olvidó el es que no es catastro, pero bueno, pagar eso, pagar también el agua y el predio. Entonces, señores, espero que no se hayan gastado su lana durante todas esas épocas decembrina en puros tragos, porque todos esos gastos que se nos vienen, abusados. Y bueno, oye, ahorita ya volví. Ok. Ahorita hay como que promociones luego, ¿no? Ahorita en enero, febrero, para lo del, no sé, no recuerdo si es para lo del predio, para lo del agua, ¿no? Bueno, para los que lo pagan anualmente. A los dos sí hay algunos descuentillos ahí. Por eso les digo que los aprovechen, más que nada porque hay mucha gente que se gasta todo poder, se gasta todo su aguinaldo, todo. Y ya no les alcanza para pagar. Y hablando de eso, ¿tú ya previste eso? Ja, ja, ja. Tengo muchos gastos, siendo francos. Pero fíjate que aquí lo del agua, pues aquí la pagamos creo que cada mes, me parece. Ni hay agua, pues de puta. Ni hay agua y se tiene que pagar, ¿no? Pues de puta. ¿Qué más? Lo del predio, pues ahorita todavía no. Todavía no. Yo creo que ya para el siguiente año ya vamos a estar en esas andadas. ¿Y qué más será? Tengo, bueno, otros gastos que ahorita tú sabes que ya la siguiente semana se me... Se juntó la pachanga. Exactamente, ahí tenemos ahí el eventito aquel. Pero pues eso ya está previsto y obviamente pues ya sabes, ¿no? Tienes que cubrir los gastos normales que se tienen. Tanto de la casa, alimentación, o sea, lo básico, ¿no? Ajá. Más los gastitos que tenemos acá. De esos. El evento. Ese sí. Ajá. Y aparte, pues, ¿qué te crees, cabrón? Me agarraron de padrino de alcoholitos en una boda. ¿Otra vez? Vas a ser padrino de todo el puto pueblo, cabrón. ¿Ya te había comentado eso? No, creo que no. Ah, bueno, me agarraron, me habló por ahí una comadrita. En diciembre, precisamente, me dijo, oye, me voy a casar, ¿qué pedo? ¿Jalas o te pandeas? Yo, pues, va, echo la mano. Como somos cuates, buenos amigos. Me dijo, no, pues, acá de alcoholitos. Yo, pues, va, ¿pero qué quieres? No, pues... Chela, pues órale, pues. Chela es corriente. Chela es... No es cierto. Me van a linchar. Algo básico. Algo no básico. ¿Cómo se llama? Algo sencillo. Pequeño. Sí. Es como para 100 personas, algo así me dijo. Pues sí, va a ser algo realmente pequeño. Muy pequeño realmente. Bueno, entonces ya no te hizo gastar tanto. Ya es ganancia, ¿no? Sí. Pero pues aún así, pues el gasto ya está, ¿no? Y es ahorita en marzo. Inicios de marzo. Está pegado. Ok, ya dos meses. ¿Cómo dicen? Está junto con pegado. Es que todo se junta. Fíjate. Así pasa. Los gastos de diciembre. Los gastos, bueno, en particular, pues ahorita tengo un evento ahorita en enero. Después se viene mi cumpleaños, pero antes de eso el cumpleaños de la bendición. Pero antes del evento que tengo ahorita, los reyes, cabrón. No mames. ¿Qué chingada madre? Voy a quedar en la calle. Y ya por lo... Bueno, pero ya los reyes ya pasaron, ¿no? Sí, ya le compré un control de Xbox. No, le trajeron los reyes. Ah, perdón, le trajeron los reyes un control de Xbox. Y estoy a punto de pedirle a los reyes que le trajeran un Rogali, pero creo que todavía no está en edad para eso. No, esa consola es muy delicada. Pero le trajeron su control de Xbox. Ok, nomás quisiera verla jugar... Mire, me dices, le trajeron el control, pero todavía le falta la consola. Pues fíjate que cuando yo le pregunté qué quería, ahí andaba jugando con el control, y dije, pues ha de tener un control, ¿no? Pinche mensaje subliminal. Sí, entonces resulta que, pues como tenemos que checar lo que esté funcionando bien, por temas de garantía, tú sabes, ¿no? Sí. Pues ya lo estoy calando yo, a ver qué pedo, ¿no? No vaya a salir defectuoso y luego... No, pues está bien, a ver que te lo preste, porque creo que...
ahí con ciertas fallas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya por eso, pues bueno, ella lo pidió, pues yo quién soy para negarle sus regalos, ¿no? O sea. No, pues sí. Eso es pensar en grande, se rifó la niña, ¿eh? Se nota que sí, sí, sí. Se nota pensó que es futuro. Su hija. Exactamente. Se nota que sí. A huevo. Sí, sí, sí. Pues ni modo, así son los gastos. Entonces vienen los Reyes. Bueno, ya pasaron los Reyes, acaban de pasar. Luego viene lo de ¿cómo se llama? El evento es el bautizo. ¿El bautizo? No, ¿es bautizo o bautismo? Bautizo, ¿no? Bautismo. ¿Bautizo? Bautismo, no sé, cabrón. Lo dicen de las dos maneras, entonces ya anda, no sé qué pedo. A ver, vamos a googlear. A ver, ChatGPT, ¿qué nos puedes decir? Se dice como tú quieras. Como sacramento debe emplearse bautismo, como acción bautismo o fiesta en la que se le puede utilizar tanto bautizo como bautismo, de las dos formas. Ah, ok. Entonces, si estaba yo en lo correcto, se puede decir como se te hinche tu chingada gana. Exactamente, ambas dos. Así está la situación, mi querido poder. Pues sí, arrancamos el año. ¿Es el año o el segundo? El primero. Es el primero del año. Se nota nuestra flojera, ¿verdad? Creo que todos los que están historia. Vienen chaquetos todavía. Sí. Ah, es que pues como bien lo dices, ¿no? Acaba de terminar el Reyes, compréndanos. Estamos reponiendo, pero se nos arrancó ahorita el Reyes Guadalupe y Reyes. Puta madre. ¿Por qué Reyes Guadalupe? Porque empiezas en Reyes y terminas hasta el día de Guadalupe. ¿Hasta el 12 de diciembre? A huevo. Verga, todo el año, no, güey, no mames. Vamos a estar sádico, güey, no, no, ¿cómo crees? Ay, me vas a decir que no. Pero vamos a hacer como el ayuno intermitente. Ajá, sí, sí, sí. Cada 24 horas. Es como la dieta de la luna, pero no. A ver, si es cada mes, no, ni madre. No, no, mejor sí, que sea el ayuno intermitente mejor. Exactamente. Lo vamos a llamar el alcohol intermitente. No, el alcohol intermitente. No vayan a salir con sus mamás. Ay, se robaron mi Diana. Huevos, putos. Esto es algo innovador que acabamos de crear Poder Latino y un servidor. Así está de chulo y de preciosa esta madre. Quiero poder. Pues ni pedo, los gastos se vienen. Entonces, no mames. Enero, febrero, marzo de puro pinche gasto. Toma y daca, güey. Sí, terminé el año con gastos y lo empezamos con gastos, cabrón. Pero pues bueno, ya es algo que realmente me he dado cuenta que ya es como que lo común, si no es una es otra, y así nos vamos. Así nos vamos. Siempre, siempre salen gastos por una por otra razón. Sí, entonces pues ya no me sorprende, ¿no? Ya no me sorprende. Van a decir algunos, ah, pues qué pendejo, ¿no? Porque te dejas agarrar de padrino de eso, cuando puedes ser padrino de otra cosa, ¿no? Más formal, ¿no? Algo así. Pues bueno, fue mi decisión, ¿no? La tuya es mi dinero, no el tuyo. Y aparte, como les dije, pues es una buena persona. Entonces, pues. ¿Esa persona te eligió para que fueras padrino de eso? Pues está bien, ¿no? Ella por algo te eligió. Debe lo sí, o sea, lo pédate que soy, yo creo. Exactamente, exacto. Te voy a decir, pédate. Aquí va a haber buenas chelas. Sí, de hecho le pregunté, ¿cuáles quieres? ¿Cómo las quieres? Y ella me dijo, no, pues quiero de medios, de tal y tal y tal. Y órale, pues. A la verga, sí, dile, sí, patrona, ¿qué más? ¿Qué quería? Me dijo. Corona, Indio y la otra, Tecate. Así como que también Tecate es paputs, pero bueno. Sí. Yo no me voy a tomar Tecate. Tecate una mujer que esperabas. Pues sí, pero pues bueno, pues tampoco yo me. Te digo, no me puedo negar por la política de la amistad. Y eso es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Precisamente con la gente, ¿no? Cuando tú pides un favor y te lo niegan, pues cuando te pidan, pues haz lo mismo. Pero en este caso, obviamente por la amistad y un montón de cosas, en algún momento le llegué a pedir uno que otro favor y pues sí me lo no se negó, me brindó todo y sin pedos, ¿no? Entonces igual, de hecho, así siempre hemos ido, ¿eh? Desde que nos conocemos. Oye, tírame para acá, tírame para allá y así nos vamos. Cuando podemos ahí echarnos la mano, sin problema, ¿no? Qué padre. Y pues por eso ahora me tocó a mí, que de hecho tenía por ahí un ratito que no sabía nada de esta persona, porque pues ya no vive acá en la zona, ya vive San Juan de la Chingada, nada más va a venir a casarse y se vuelve a largar, imagínate. Ah, no, pues bueno, eso está bueno. Yo no, así estoy seguro que a distancia, si yo le pido el favor, va a hacer lo que tenga que hacer para echarme la mano, así a ese grado es esa amistad, pero bueno.
Ojalá que ustedes también tengan amistades así, porque son de esas amistades que valen muchísimo la pena. Sí, de hecho, déjame contar, hablando de esa amistad, tengo un amigo en común, que tenemos en común, el Pokémon. Ajá, el mismísimo Pokémon. Casi siempre cuando viene acá a su pobre casa, él... Se le pasa el culo. Aparte de eso, siempre como que hay un desperfecto, güey. Como que tiene la mala suerte. No sé si provocado o no, pero siempre hay un desperfecto. ¿Se voy entre descomponiendo las cosas o qué pedo? Parece. Y siempre que viene, pues está ahí arreglando. Y sí le dije un día, no, güey, pues ya me da pena, porque siempre que vienes, ahí tienes que reparar esto y aquello, ¿no? Y dice, bueno, pues yo lo hago por desinterés, yo lo hago porque me... Y entonces ya le bauticé con el nombre de Al Burlan. Al Burlan. Burlan. Dale. No, Al Bur. Al Burlan. Al Bur, ok, ya entendí. Y digo, yo soy el Tim Taylor, ¿no? Tú eres el Al Burlan. Y pues ayer me tocó ir con él a su canto. Se cambió la puerta de su baño y ahí le estaba echando la mano y algo así. Parecería inédito, increíble. Yo le estaba dando ahí ideas de cómo poner la puerta y que no le quedaba. Y yo decía, no, güey, es que es así, así asado. Y me la pasé bien, fíjate, eso me la pasé bien porque... Bien pedo. Eso ya fue después. Pero estuvimos ahí arreglando la puerta y eso de que... Estás hablando con alguien, ¿no? Algo. Y que estén dándose ideas. Eso me encanta a mí. Y él también, lo digo, pues es como acabas de mencionar tú, más que nada por el contexto de que él me apoya, pues yo lo apoyo, ¿no? Exactamente. Porque sí me dijo, no creo poder. Le digo, pues ¿qué vas a hacer? No, pues ¿qué voy a estar haciendo esto? Pues voy y te echo la mano. No, ¿cómo crees? Le digo, pues ahí, aunque sea para estorbarte, pero ahí voy. Me dice, pues bueno, así como que no quería, ya cuando fui, ya estaba echándole la mano. Bien chido el asunto, pero todo está eso. Ya nos aventamos todo el día, porque pinche puertezota está grande, Chido, pues si es del baño, no portón, cabrón. Pues yo no sé quién se le ocurre poner un pinche baño con una puertezota de casi 2 metros y medio, güey. Con un portón. Y la puerta del baño, chinga su madre, un portón. A la verga. Se la... Vive en otra. Como saben que es es arquitecto. Ese güey hizo el diseño, ese chingue su madre. Vamos a hacer un diseño único, chingue su madre. Y sí, es como, es una puerta como pareciera. Si tú la ves, dices, ah, güey, es una persona, pero no, es una puerta. Imagínate. Ok. Dicho puerta, eso está en forma de persona. ¿Pero de qué era? ¿De aluminio? De madera. Ah, de madera para el baño, ok. Sí, es raro ver puertas de madera, o sea, digo, no es que... Es que ya ves que él es muy rústico, o sea, a pesar de que es arquitecto, le gusta la arquitectura, pero en modo... No, está bien, pero digo, o sea, yo tiene como que un ratito que no veo puertas de madera en baños. A lo mejor por temas de economía, siempre pues las ves con, ¿cómo se llaman? De aluminio, ¿no? Porque son más económicas. Y también se... En el entendido de que, pues, como es un área húmeda, pues la madera, pues, es totalmente... No, es medio baño, sí, no, okay, una regadera. O sea, okay. A los que no sepan qué es medio baño, porque luego no falta el... Pues la mitad del baño, medio excusado, media excusado, regadera. No, nada más es la taza del baño y un lavamanos. Que ya más al fondo también tiene su apartado de su lavadora, ¿no? Pero pues eso ya no afecta a la puerta, como lo afectaría una regadera, ¿no? Y la humedad. Claro, no, pero... pues ahí sí, o sea, el agua es internamente, ¿no? Y el desagüe, pues ya está, ya dirigido, o sea, no es como que salpique todo ya la chingada, sí. Como la haría una regadera, entonces por eso la puso de madera, y es como que más el baño donde van, digamos, los invitados de reunión. Por eso la puso también de madera. Oh, está bien, pero sí, digo, sí me ha tocado ver, más en esas casas de, ¿cómo les llaman? Infonavit, de interés social, creo también se les dice. Es como que es muy común ver ese tipo de puertas, ¿no? ¿De madera? Eso sí no sé. Sí, yo sí las he visto. En los departamentos, en esos famosísimos, ¿cómo le llaman? Gallineros, ¿no? Ya ni sé cómo le llaman. Ok, sí, ese cuál es. Cuando son edificios, así con varios departamentos en cada piso. Sí, como que compran como que todas las puertas de un mismo, de todo, ¿eh? La única que medio cambia, digo medio, es la de la entrada. Okay. Pero ya si la ves así bajo lupa, pues sí, la misma chingada que las demás. Por eso es de que la gran mayoría le pone aparte su... ¿Cómo le llaman? Su protección. De esas de...
como de las de ventana, pero para puertas, ¿no? Okay, abres la protección, con llave, ándale, y abres ya la puerta. Porque sí, pinches puertas están muy, muy austeras, con lo que decir de la chingada. Muy frágiles. Ándale, ándale, muy endebles. Sí, pero pues así las cosas. Así que, pues bueno, pues este año terminó con todo y empezó con todo. El frío, claro está. Y pues bueno, ¿qué, cómo ves este 2024? ¿Cómo te pinta para ti? ¿Cómo lo ves? Ay, espero que vengan grandes cambios. Espero que por fin se pueda lograr mi proyecto que tengo planteado desde hace un año. Ascender en mi de puesto en mi trabajo y que de May a albañil. Albañil, sí, de cuchara grande. De cuchara de sea huevo. Y pues igual hacérmelo, ya me proyecté para este año. Lo mismo que tú, ¿no? Aunque empiece más, ¿cómo podemos decir? Más, no es que no es austero, sino más de hacerme de mi bien inmueble, ¿no? Ya estoy buscando. Ah, okay. Lo malo es que pues no va a ser por aquí cerca, ya tengo un lugar medio fijado, que ya conoces, creo que conoces el lugar o lo has llegado a ubicar, por allá por donde vendían lana y toda esa madre. Chinconcuac. Yo que no quería mencionarlo, chinga. Chingado, pues eso, dime, cabrón. Entonces, pensé que era adivinanza, cabrón. Dije, no mames, no, que me voy a ganar, cabrón. La atiné, vale, madre. Te ganaste un pesillo para cuando pucha vengas. Madre. Entonces, sí, ya estoy buscando por allá, güey. Como que siento que está decente. Ah, pues está bien. Ahora sí que. Pues ya te estabas tardando, ¿no? En hacer ese movimiento, pero pues también se entiende la logística. Es que no de tu lado, sino del otro lado. Pues bueno, pues ahora sí que todas las cosas pasan por algo. Yo soy de esa manera de pensar. Bueno, no todo. Muchas cosas sí las provocas por tu pendejez o por tu buena acción, por tu buena o mala acción. Pero sí me he dado cuenta que cuando hay algo que te sale que no habías previsto, para bien o para mal, pues es por algo. Pero al menos es lo que yo quisiera creer, ¿no? Acuérdate que el mundo se mueve a base de fe y pues bueno, prefiero pensar eso y no estarme lamentando, estar ahí yo solito chingándome la madre, ¿no? Así como que, vamos a pensar positivamente y vamos para adelante ya. Es lo que les comentaba, ¿no? De hecho te iba a decir eso, ¿no? De que bueno que es eso de la fe. Porque mucha gente espera milagros. Y yo le digo, es que no esperen milagros, ¿no? Yo soy de las personas que creen que los milagros los creamos, los formamos o los forjamos. Si tú piensas, como una persona también conocida que tenemos en común, que todo usted piensa que se lo va a brindar. Primeramente Dios. Exactamente. No, así no se basa la vida, ¿no? Los milagros los creas tú. En base de estarle chingándole, esforzándote, trabajándole y ¿cómo se? Hasta inclusive pues, sacrificándole, ¿no? Yo me imagino que tú también estás en esas mismas, pero pues, te sientes a gusto, como tú muchas veces lo has dicho, ¿no? De que estar en tu vivienda solo, en tu familia, en tu intimidad completamente sin andar viendo otras situaciones, pues creo que ese apartado no tiene precio. Claro. Y yo me tardé porque quería, a lo mejor me aferré en buscar algo muy cercano a mi centro de trabajo, pero pues no, por más que le rasques, pues no se le ve por dónde, ¿no? Mira, sí se puede. Pero es complejo. Es ahí sí, la neta, te soy honesto, es un golpe de suerte. A mí me pasó así. Cuando empezamos, antes de que naciera mi pequeña, empezábamos como que medio a mapear, ¿no? Dónde podríamos comprar. Pero sí había buenas casas hasta San Juan de la Chingada. Y así como que, pues, bueno, ¿no? O sea, sí está lejos, pero pues no hay pedo, ¿no? Y entonces, pues ya pasó lo que tenía que pasar. Y pues ya nació. Tenemos nuestro retoño. Y pues sí o sí tenemos que buscar algo por cierta zona. Era de, pues no a huevo, pero sí lo ideal. Lo más. Entonces, como que empezamos a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y como que dijimos, va a estar de la verga esto. Y salió, mira, el golpe de suerte. O sea, ahí súper, hiper cerca. Lo que nunca, yo, al menos yo, lo que nunca me imaginé.
Ajá, sí, habíamos buscado por aquí cerca, sí, como que, pues bueno, o sea, caminando a lo mejor sí te llevas unos 10, 15 minutos, que tampoco es tanto, pero pero sí eran relativamente, pues no tan cerca. Y mira, o sea, sin querer queriendo, pues, salió, brotó, y ahí está. O sea, más cerca de lo que de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Sí, sí, Por sí. eso te decía, ¿no? Como que las cosas pasan por algo. Y de hecho en alguna vez lo comentamos, ahí tú estabas así como que nada, no, las cosas no pasan por nada, o sea, todo es provocado, o sea, sí, pero pues al menos yo quiero creer que no, o sea, no todo, no todo, ¿no? O sea, Es pero como en que este caso, ¿cómo tú pudiste haberlo provocado, güey? O sea, no. Es que es a lo que voy, o sea, como dices tú, o sea, si tú no te hubieras movido, no estuvieras estuvieran interesados en buscar ese lugar, pues igual hubiera otra persona lo hubiera adquirido y ni cuenta te hubieras dado. Pero como estaban en esa búsqueda constante y tenían a muchas, me imagino que no solamente ustedes dos, sino otras gentes también buscando el lugar, pues de ahí se prestó para que se diera el contacto. Es a lo que voy. Por eso digo, o sea, dices tú, es que yo digo que no pasan por algo. Sí, güey, o sea, ¿cómo lo Claro. vi? No te llegó esta persona a tocar a la puerta de tu casa y te dijo, Eso. güey, te vendo mi casa, güey, yo sé que la necesitas. Pues no, güey, obviamente no, o sea, tú saliste a Ajá. buscarla. Ese Sí, es mi obviamente. punto. Ajá, ejemplificando lo que tú acabas de comentar. Bueno, no ahorita, sino lo de aquel hombre que, o muchas personas que dicen es que Primeramente Dios. primeramente Dios. Ajá, y hay una frase que yo escucho. Ah, pues es esa precisamente. Primero Dios. Esto, primero Dios, el otro. Ah, no, 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 no es cierto. Es si quiere Dios, esto, si quiere Dios, el otro. Ah, ya, pues ya, si quiere Dios, sí, si quiere Dios, no. Yo así como que, bueno, y si no quiere, pues no, pero tú lo quieres, sí. Ah, ok. O sea, ya de hecho, sí, he llegado como que a cuestionar eso y así como que, ah, ok. Yo soy de la forma de pensar y que sí, o sea, como lo acabo de decir, las cosas pasan por algo, indiscutiblemente, para bien o para mal. Muchas veces, quizá la gran mayoría son provocadas por uno mismo. Sin embargo, cuando tú deseas algo y dices, pues Dios que me ayude porque quiero ahora, necesito, quiero, deseo aquello, pues no creas que exactamente va a pasar eso, ¿no? Que te vas a quedar sentado en tu casa, va a llegar alguien, te va a tocar a la puerta. Oye, ¿que andabas buscando esto? Ah, pues sí. Ah, mira, Dios te lo mando. No, güey, o sea, tienes que hacer que las cosas pasen. Es Okay, eso. exacto. Haz que las cosas pasen. Si tú, como bien lo dijiste, no, pues quiero avanzar en mi trabajo, ¿no? Subir el siguiente escalón y ir avanzando y la chingada, pues no te vas a quedar sentado ahí en tu pinche, ¿cómo se llama esta mamá? En tu carretilla con tu pala, ¿no? Porque ni a cuchara llegas, nomás andas paleando, llevando los pinches bultos de cemento, a esperar a que llegue el arquitecto, el MAI, y te diga, pues ya te voy a contratar acá de albañil. Pues no, güey, o Sí, sea, sí, sí. haz que sea posible, ¿no? Que te vea, ah, mira, este cabrón ya agarró la cuchara, ya la intenta, ya está haciendo esto, ya él solito ya está haciendo esta chamba. Pues órale, no, vamos a darle la oportunidad. Pero si te quedas sentada y a ver si pasan las. Pues no, jamás, jamás, jamás. Rascándote los gumaros. Aunque parece que a mucha gente sí les resulta, ¿no? Pero pues bueno, a nosotros, y eso también se lo he comentado a la patrona, no sé por qué, pero a nosotros siempre nos ha tocado De luchar chingarle. un poquito más, ajá, pelear un poquito más, luchar un poquito más que a los demás. Porque tal parece que a muchos le llegan las cosas en la mano. Pinche suerte, pues. Como dicen por ahí, Exactamente. nacieron con la torta, ¿cómo? Debajo del La brazo, hijo. tortaba del brazo, ajá, Hijos de y los odio, pues a lo mejor malditos. sí, a lo mejor no, a lo mejor quién sabe, ¿no? Igual y también tuvieron su luchita, pero muchos casos sí he visto, y eso sí es real, les llegan de la nada, ¿eh? Te quedas, no No, mames, o yo sea. no digo que no, yo no digo que no, pero yo sí me he puesto a buscar, he ido a buscar. De hecho, no sé si te consta que una vez hasta le pedí su carro al Chiva, ¿no? Que le dije, oye, voy a Ah, buscar. sí. Pues así lo he buscado, güey, pero pues nomás no se ha prestado la situación, ¿no? Pero ya me Sí. quedé de no, güey, ya vi que es aquí y digo, de todas maneras, lo voy a utilizar como casa de fin de semana y a lo mejor ya para cuando me jubile tranquilo, en Santa Paz, porque también aquí está con el desmadre de la ciudad, sí está medio cabrón, ¿no? Claro, sí. Entonces también lo vi por ese lado, poder decir. Más vale lejos que cerca, ¿no? Y ya, ahorita pues me voy a preocupar en hacerlo. Y si encuentro algo así como tú, pues ya, qué chingón, ¿no? Pero la veo complicada, la veo pelada, pero pues hay que ir a empezar a buscar. Y este año me voy a proponer ir a buscar. Esas son mis dos metas. Y cambiarme de lugar donde estoy, porque si están de la verga, bien Puta culero. madre, acabas de llegar y ya te quieres ir chingada.
No, sí está bien culero, bien ojete. Ojete, ojete. Pero pues bueno, ¿no? Como te dije, esa. Ah, y también esa es otra de las cosas, ¿eh? Yo sí me he dado cuenta, al menos yo. Creo que es una regla que sí he visto que eso pasa. Quizá no en todos, pero sí en muchas personas. Quizás hasta en la mayoría, me atrevería a decir. Que para poder disfrutar de lo mejor, tienes que pasar por lo peor. ¿No? Eso también es otra frase célebre para este 2024. Me la Ahora sí que dijeron. si ahorita estás pasando por lo peor, tú no te rindas, no te dejes caer. Que vas, o sea, esa es la transición para que puedas disfrutar de lo mejor. Así. Dale, eso me lo dijeron. Y como que no, quiero no aceptarlo, güey. Dije, no, no mames. ¿Y por Es que qué? es así, Porque a mí, cabrón. güey. Porque a mí, hijo. Le pudo haber pasado, güey. Y la persona que se quedó en mi lugar, güey, le está yendo toda mal. Bueno, se está metiendo en pedos, pero por pendeja, ¿no? Tan feliz que podía llevar la vida ahí. Y se meten solos. Dices, no mames, por lo que me Bueno, es que entra. también esa es otra de las cosas, ¿no? Lo que comentaba, pues, ¿no? O sea, muchas de las Dije. cosas sí pasan porque tú las provocas y otras porque, pues, tendrían que pasar. En ese caso, pues, es porque la está provocando la persona esta, ¿no? Exactamente. Pero ahora sí que ya no es tu pedo, ya es su pedo y O sea, ya, sí me dan cada quien ganas su pedo. me dan ganas de regresarme y decir, hija de tu puta madre, regrésate a tu lugar y yo me regreso al mío. Y como que no mames, ahí no estés tan haciendo tu puto desmadre si no estás en ese pinche Güey. Y barrio todo luego, culero. no, y luego, y para decirle, no mames, de haber sabido que había tantos desmadres donde estabas tú, culero, y que por eso te largaste de ahí, güey. Eso se dice, ojete, eso se avisa, pendeja. Eso se anuncia, Eso, o tienes sea, que ¿no? llevar chaleco antibalas y Exactamente, hija de tu pifle. casco, escudo. De haber sabido, pues no mames, güey. De haber sabido, ni te Antidepresivo acepto de el cambio, hija de tu Pink Floyd, ¿no? No mames, ahí voy uno de pendejo a creer en las personas para que vean que soy gente culera. Hablábamos de eso en un pero principio. Gente sí, también, culera. pero de mí te acuerdas, cabrón. Cuando ya te llegue algo chingón, de mí te acuerdas. Ah, este pendejo me dijo que para poder disfrutar de lo chingón hay que pasar por lo peor. De mí te acuerdas. Es la transición, güey. Así, es la transición. No, no, no te voy a decir nada ahorita, pero esperemos que así sea. Espero si llegue ese momento en que te diga, ya ves, me lo dijiste. O Mira, que yo lo he me lo visto, digas. o que te lo diga, yo lo he visto en muchas personas que pasan por eso, exactamente lo que te estoy comentando, que pasan quizá no lo peor, pero pasan cosas malas, y después disfrutan de lo chingón. Y lo he experimentado en carne propia. Pues ojalá. Entonces, ahora sí que esperemos que así sea, ¿no? Ahora sí que ahí está la prueba, yo te estoy dando las pruebas, tanto yo que lo he vivido como lo he visto en otras personas. Y Para mí pues no me nada, ¿no? Ahora. pasa, güey. Para mí no me pasa, güey. Ay, güey, acuérdate, o sea, si, empieza a hacer memoria. Recuerda cuál fue una de tus primeras escuelas, sino que fue la primera. También estaba de la verga, ¿te acuerdas? Que era, creo que de un partido político, un pedo así. Sí. Y igual estaba de la verga. Y después ya empezaste a saltarle y caíste algo más chingón. Comparado con eso, era más chingón. Después a lo mejor caíste en un bache, y así es, güey, caes en un bache, sales, caes en bache, sales, pero obviamente cuando sales ya sales en un lugar más chido. O sea, si empiezas a hacer memoria, yo creo que sí vas a decir, no, sí, algo de razón. Quizá Bueno, no toda, pero sí hay algo de razón. pues en ese apartado, pues sí. Sí, y ya para no estar hablando más de esas pinches cosas, ¿tú dices qué te Sí, que parece qué si hacen ya? con este pinche año nuevo, ya andamos inventando madres y la Mentadas, chingada. ajá. Empezamos todos flojonazos, ¿no? Empezamos así de mal humor, porque no mames, ¿no? Pinche. Ya empezaron las actividades normales, acabaron las vacaciones, la chingada, que hay que pagar esto, que el otro, que aquello, la chingada. Y después con este pedo, imagínate, ¿no? Qué pinche inicio, ¿no? Hay que Es. relajarse, hay que relajarse. Pues es. Pues vamos a relajarnos y vamos a descansar también porque ya llegó la hora de despedirnos de este podcast. ¿Te parece, mi querido poder? Sale, pues, vámonos. Pues vámonos, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Hidraco y estuvo conmigo. Pues yo soy Poder Latino, gracias por escucharnos y por llegar hasta este punto de su podcast favorito, Toma Libre. Y pues bueno, nos esperamos, no, nos escuchamos en la próxima. Bye bye. Adiós. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin parar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.